A fines del año 94, la empresa Promo Films se alía mediante un acuerdo con Pramer y deciden crear un canal infantil que le iban a dar el nombre de The Big Channel. La traducción al español sería El Gran Canal, pero por la poca cantidad de audiencia que tenía The Big Channel, Pramer se alía también con Cablevisión y fundan otro canal al que le darían el nombre de ahora sí Magic Kid, que comenzaría a transmitir el 12 de enero de 1995. El primer inconveniente con el que se vieron enfrentados los principales productores del canal, que en sus inicios eran muy pocos, era un canal todavía demasiado nuevo, muy newbie, fue que no podían medir la audiencia de forma concreta. Claro, en esos años no existía lo que era el rating de canales infantiles, por lo que era complicado saber a qué productos apuntar o a qué audiencia tratar de conquistar, porque no tenían estadísticas concisas sobre eso. Lo que sí era bueno y lo que los ayudó es que tenían en esos momentos las licencias de programas como Power Ranger, X-Men y Spider-Man, entonces el canal ya tenía como una buena entrada a la noción popular de los niños. Pero si bien contaba con estas tres series, no iba a ser su principal idea, no iba a desarrollar este mismo tipo de contenido, sino que iba a pegar un cambio de timón o un volantazo, no sé cuál analogía les resulte mejor, y irían por otro camino. En realidad tendría que haber dicho irían por otro camino, porque si digo y después una palabra que empiece con i queda mal, queda incómodo, pero bueno, me confundí, soy un periodista, no me pidan más que esto, ¿sí? La competencia que tenía de aquel entonces, Cartoon Network, Fox Kids, que bueno, eran multinacionales de Estados Unidos que traían acá programación de series animadas, obviamente también de Estados Unidos, que no les costaba nada de dinero, eran de buena calidad. Entonces, al verse medio entre la espada y la pared, Magic Kid dijo: "Che, en Japón hay unas cosas que se llama animes y tienen el dibujo más definido. Las historias son un poco más adultas. Igualmente, si hay mucha sangre, la podemos censurar, no hay problema. Por eso, ¿por qué no nos compramos un par de esas y las mandamos acá?". Vamos a buscar las esferas del dragón. Vi una salida por el anime, una forma de hacer una buena competencia. Y bueno, nunca se iba a imaginar que iban a tener el éxito que tuvieron, ¿no? Para darnos una idea del buen negocio que vio Magic Kid, el primer anime que trae a su pantalla es Dragon Ball. Dragon Ball común, ¿no? Dragon Ball Z, esos vendrían más adelante. Después presentaría a los Caballeros del Zodíaco. Y para darnos a entender que no era solamente anime lo que tenía, sino que también conseguía productos de Estados Unidos, presentan El Autobús Mágico. Muy buena serie esta, que los pibes se agarraban el autobús y se iban a cualquier planeta. Después, en abril del 96, presentan Sailor Moon. Y así completa lo que acabo de bautizar como la Santa Trinidad, ¿no? Los primeros tres animes que presenta en su canal Magic son Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco y Sailor Moon, mostrando un nicho que hasta ese momento no había sido explotado, ¿no? Porque volviendo a la competencia de Magic en esos tiempos, eran canales con empresas muy grandes detrás que podrían haber adquirido los derechos de anime, ya sea Dragon Ball, Caballero del Zodíaco, Sailor Moon, cualquiera, porque obviamente tenían más facilidades económicas, pero que no vieron este mercado emergente, y no solo acá en Argentina, porque el anime no es que se ve solamente acá en Argentina ni en Japón, en todo el mundo, en Estados Unidos tiene un montón de fanáticos. Prefirieron seguir utilizando, seguir reciclando las series animadas de Estados Unidos y no apostar por este producto más outsider. Los años siguieron pasando y Magic Kid continuó adquiriendo buenos animes. En mayo de 1998 se estrena Dragon Ball Z. En agosto de ese mismo año lanzan Supercampeones. Y ya en el año 99, en marzo, estrenan Ranma y medio, que muchos también le dicen Ranma medio. No sé, para mí ambos son válidos.
En abril del 99 estrenan Senki. En mayo, Pokémon. Y en octubre de ese mismo año, obviamente, vuelven a conseguir la licencia de Caballero del Zodíaco. Que bueno, la habían tenido al principio, como les conté, pero la habían perdido en el medio. La volvieron a adquirir antes de que comience el nuevo milenio, por suerte. Tal fue el éxito que tuvo el anime Magic Kids, que hicieron un programa dedicado al mismo que se llama El Club del Anime, que al principio era, bueno, una especie de maratón de todas las series que tenían, los animes que tenían en realidad, que bueno, la primera y la que lo encabezaba era Dragon Ball, obviamente, y después se cambió el formato y fue como un programa más corto, con un conductor, que después lo reemplazó una conductora, que bueno, como que daban noticias del mundo del anime, también mostraban programas, pero bueno, era más un informativo, si se quiere. Esta mezcla entre series de anime y producciones nacionales fue lo que terminó catapultando a Magic Kids. Y su primera producción nacional dejaba la vara muy alta y era nada más y nada menos que A Jugar con Hugo. Que bueno, calculo que la mayoría lo conocerán. Si no lo conocerás, calculo que tendrás menos de, no sé, 22 años. O puede ser que no tuvieses cable, lo cual quiere decir que no se lo querías robar a tu vecino. Es muy honesto eso, pero no sé si es para vos este podcast, entonces. Igualmente, compartilo y escúchalo, mentira. Y bueno, básicamente A Jugar con Hugo era un programa que lo conducía una chica que se llamaba Gabriela. Y bueno, la sociedad de A Jugar con Hugo le decía Gaby. Y bueno, Gaby te presentaba y los televidentes, los chicos, las chicas que estaban desde sus casas, llamaban al programa. Si tenías la suerte de pasar, de ser seleccionado, jugabas al aire con Hugo, que era una especie de rata humanoide, no se sabía bien, que bueno, tenía que emprender una misión y escapar de cualquier lado. Y vos jugabas desde tu casa con los botones del teléfono fijo del que estabas llamando, por ejemplo, con 4 te corrías a la izquierda, con 5 saltabas, con 6 ibas a la derecha. A Jugar con Hugo era una onda parecida al ¿cómo se llama este juego? Al Temple Run, es el que corres y escapás. Bueno, era parecida, era más o menos el mismo modo de juego, pero bueno, A Jugar con Hugo era mucho mejor, ¿no? Pero, se decía, estaba la sospecha, había una nube de duda, que se decía que en realidad los que jugaban no eran los que llamaban, sino los productores que tras las cámaras controlaban a Hugo y te hacían perder en un momento determinado. Bueno, esto fue negado obviamente por el canal, por la misma Gabriela, por los mismos productores. Lo cierto es que hasta el día de la fecha no hay ninguna denuncia de ningún televidente diciendo: che, yo apreté 4 y el pelotudo de Hugo, en vez de irse para la izquierda, se tiró de un puente y se mató. Así que no le vamos a dar lugar a esta teoría conspirativa, aunque sé y soy consciente que nombrándola ya le estamos dando lugar. Pero bueno, ¿qué me importa? Y bueno, la segunda producción propia que estrena Magic Kids en marzo del 97, Hugo lo estrenaron en noviembre del 96, fue nada más y nada menos que Nivel X. Otro hito, otra leyenda de los programas infantiles, conducido por Natalia Dim y Leonel Campoy, que Leonel Campoy hacía de Bobby Goma en Videomatch, que era Nivel X, era como un magazine, no sé si está bien decirlo magazine, pero un programa que daba actualidad de tecnología, de videojuegos, más videojuegos que tecnología en realidad, y bueno, te hablaba desde un lugar muy muy ameno, le explicaba o le hablaba tanto a la persona que era un gamer con experiencia, como alguien que le gustaban los juegos, o como que alguien que quizás nunca había tenido una consola, nunca había jugado ningún juego, pero que estaba interesado, que le divertía verlo eso, ¿no? Por algo después se hicieron famosos los youtubers jugando a juegos. O sea, a la gente le gusta ver gente haciendo otras cosas. Bueno, esta simpleza desde que te hablaba, misma se traducía en los conductores. Natalia y Leonel admitieron o lo contaron en entrevistas que ellos no eran expertos en videojuegos. Es más, decían que prácticamente nunca habían jugado en su vida. Y bueno, ellos como que se ponían en ese rol y hacían preguntas bastante simples, contaban las cosas desde una mirada del experto. Entonces bueno, eso abarcaba mucha más gente, ¿no? Por ejemplo, Natalia Dean contó en una entrevista
que en un programa salió a explicar lo que era un mouse. O sea, imagínate lo baja que estaba la vara, por suerte. Y tal fue el éxito que tuvo Nivel X, que realizaron unos famosos torneos de Daytona. Y el primer torneo de Daytona que organizaron, dijeron, bueno, lo vamos a hacer en la esquina de NASCAR Rivadavia, que había un Sacoa, lo alquilaron, y dijeron, bueno, vayan allá chicos, nosotros vamos a ir, y vamos a realizar un torneo de Daytona, o llevo una cámara, grabamos y después eso pasa en el programa. Bueno, obviamente, como dije antes, no había una forma de medir el rating, la audiencia, de programas infantiles. Entonces, medio que dijeron a ojo, bueno, ¿cuánta gente va a poder ir? Irán 80 chicos, 90 chicos, como mucho, y hacemos el programa, estaremos un par de horas y nos vamos cada uno. Bueno, la esquina de NASCAR Rivadavia, que está en el barrio porteño de Flores, ahí cerca de Caballito, es la intersección de dos avenidas, así que imagínate, dos avenidas doble mano, no para. Nazca es doble mano. Sí, las dos son doble mano, porque Rivadavia en esa altura creo que es doble mano. Pero bueno, no importa. Fueron más de 500 chicos que se juntaron ahí y extasiados buscaban participar del torneo que iba a organizar Nivel X. Y claro, Nivel X había llevado a Natalia, a Lionel, un productor y al camarógrafo. Eran cuatro y cuando llegaron se vieron desbordados. Al ver este descontrol de personas, se encierran en la camioneta en la que fueron y relatan cómo sentían que la camioneta se movía a todos lados, con todos preadolescentes alrededor, extasiados y con antorchas diciendo: ¿quién va a pagar con su sangre este no torneo de Daytona que vine a jugar? Tuvieron que salir con un megáfono a pedir disculpas, a decir que se había desbordado, que no iban a imaginar, que nunca imaginaron que iba a haber tanta gente para el torneo de Daytona, y prometieron que para la próxima vez lo iban a organizar mejor. Y bueno, lo iban a hacer con cupos. Y bueno, por suerte la situación no pasó a mayores. Y imagínate el éxito que tuvo, que tuvieron 63 torneos de Daytona. Además, muy federal, Nivel X lo hacía en muchas provincias, lo que bueno, sumó más felicidad, ¿no? Para la gente que vivía en otras provincias, ¿no? Que pueda llegar a ellos un torneo de Daytona era una locura. A jugar con Hugo, Nivel X, tenían características, bueno, también otros programas que produjo como Quito Pizza o Supercampeones, que no mencioné. Supercampeones no la serie animada, sino el torneo de fútbol 5 que jugaban chicos de colegios primarios. Tenían la particularidad de que hacían al espectador, al fanático, formar parte del programa. Bueno, a jugar con Hugo, los que jugaban eran los chicos y chicas que llamaban. Pero por ejemplo, Nivel X tenía una parte, una sección donde un chico mandaba un video de una reseña de un juego que había jugado en la nueva Nintendo, ¿me entendés? Y eso lo pasaban en el programa. Todo esto le dio un encanto masivo a Nivel X, que hoy lo podemos ver en casi todos los programas de radio, televisión, que obviamente a través de las redes sociales interactúan y es lo que buscan constantemente. Pero esto Magic lo vio y lo hizo 20 años atrás. El éxito, la popularidad, las ganancias que obtuvo Magic Kids le dio la idea de expandirse por toda Latinoamérica. Ellos ya pasaban en algunos países limítrofes como Uruguay, como en Chile. Pero bueno, su idea era llegar a todo el continente sudamericano. Desgraciadamente, la idea de este proyecto coincidió con la crisis que vivió el país en el año 2001 y esto terminó desencadenando en el final del canal. Primero que el canal, cuando llega a todos los países, bueno, no era lo mismo mostrar un producto tan argentino, porque de verdad, o sea, Magic Kids era un canal muy argentino, con una impronta, con una idiosincrasia muy argenta, se veía. No es lo mismo poner ese canal, obviamente, en Argentina que en México. No vas a tener el mismo nivel de empatía, ¿no?, que tienen los televidentes. Y bueno, con la crisis monetaria, el peso y el dólar ya no valían lo mismo. De un día para el otro, básicamente, el dólar valió el triple. Claro, todos los enlatados que traía de afuera Magic Kid valían literalmente el triple. Entonces, con lo que